Bloque 3 en la vida, color de unión, y como siempre la recibimos a Alejandra Quinodos. ¿Cómo estamos, Ale? Muy bien, ¿cómo andan? Llegó el último programa del año, ¿eh? Llegó el último programa del año. ¿Lo mejor y lo peor de este año, Alejandra? ¿Cómo la apuraste? ¿A nivel personal? ¿A nivel unión? A nivel unión, sí, sí. No nos metemos en la vida personal. Y lo mejor yo creo que es casi unánime, y es más, hasta es difícil de quedarse con uno, aunque no sé, son los clásicos, ¿no? Claro, sí. Tal vez me quedo con el 3-0. Bien. Por lo que significó históricamente. Pero allá. Clásico, lo titulamos como un clásico. Clásico, sí. ¿Y lo peor? Lo peor o el punto a mejorar, si se quiere, lo positivo. Yo estoy pensando con vos a la par, Alejandra. ¿Hubo cosas negativo o no, para mejorar? Perdón. Es difícil, ¿eh? No, sí, es bueno lo que tiraste, porque Tomás. Fue un buen año. Ahora, ¿eh? Perdón, bueno, momento. A ver, si se quiere, los avances en Copa Argentina. ¿Por qué no? Bien, exacto. Podemos apuntar el año que viene. Un poquito más. O sea, pasar a cuartos de final, bien. Yo iba a marcar también lo que fue la era Madelón, que bueno, el cese de la era Madelón, que quizás ahora está un poco tapado por lo que fue por lo que es el buen presente de Juan Pablo Pumpido, pero que en su momento fue algo que algo amplio, digamos, tu punto a favor. Bueno, muy bien. Sí, sí, también está, a ver, realmente fue un buen año. Y fuera de lo futbolero, futbolístico, para decirlo de buena manera, ¿no? Como se dice, creo que el básquet ha sorprendido a todos. Sí. Sí, si bien... La era Beltramo. Sí, exactamente eso te iba a decir. Si bien es una disciplina que ya está, con la competencia en el TNA ya está asentada, la gente ya acompaña, es algo que, digamos, se toma como algo normal y ya se pone la vara cada vez más alta, realmente sí, ha sorprendido a todos porque... Por la actitud de este equipo. Se ve otro equipo, exactamente. Sí, los jugadores también, cada pieza es fundamental. Bueno, Alejandra, siempre destacamos la amplitud de disciplinas que tiene este club. Bueno, uno recuerda hace un tiempito atrás, estuvimos realizando la fiesta del deporte con todas las disciplinas, dándole premio a todos los destacados, pero hubo un lindo bastay de fotos que tienen que ver con nuestros abanderados. Exactamente, bueno, siguiendo un poco la línea de lo que dejó el segundo bloque, que es donde destacábamos los campeones de las distintas disciplinas. En esta oportunidad vamos a mencionar a los tres, al abanderado y a los dos escoltas de la bandera de Unión, que fueron designados en la que mencionabas vos, la fiesta del deporte, en la tercera edición. En esta oportunidad habían sido Santiago Grassi, recordemos el abanderado, Roque García de karate, como uno de los escoltas, y Santiago Belletti, lo voy a chequear, de básquet, como el otro escolta. Sí. Entonces, en esta oportunidad, a ver, hubo un convenio, hubo un acuerdo con ameno, digamos, nada formal, con una academia de fotografía que se llama CRAF. Ellos realizan cursos sobre la iluminación, sobre los flashes para iluminar de manera artificial una fotografía. ¿Sí? Por eso también era preferentemente hacerlo en lugares cerrados o con el sol bajo, para ellos poder darle esto que estuvieron aprendiendo durante todo el año. Y así que en esta oportunidad se hizo una sesión de fotos con cada uno de estos tres deportistas que mencionábamos, para que les sirva a la gente de la Academia CRAF y a los deportistas también, como para un reconocimiento y también, para que tener, ya sí, que para ya tener había un poco sido. También imágenes distintas, ¿no? Totalmente. Aparte quedó un material hermoso. Ahora vamos a ver un poco de lo que fue el backstage, algunas declaraciones de los deportistas que se sintieron... por ahí para Santiago Grassi era algo más normal, algo que ya está acostumbrado, con tanto juego olímpico, con tantas competencias, pero por ahí para los otros chicos no, y la verdad que muy lindos testimonios que pudo recopilar Juan y Chiapino, así que los invito a que veamos un poco de esas imágenes y un poquito de fotos de lo que fue el producto final. No, tuvimos la oportunidad de estar fotografiando a tres deportistas muy grandes acá del club. Con chicos que tengo en un curso que vienen a aprender iluminación, fotografía, así que tuvimos karate, natación y también tuvimos básquet, así que estuvo muy bueno. Estuvo lindo. Me duele un poco las piernas de tanto hacer lo mismo, pero está bien. No, nunca había pensado, ¿no? No, te digo la verdad, ni lo creí cuando estaba allá. Sí, estuvo genial.
Buena, divertida. Sí. Nada, como un jugador bueno. A nivel deportivo, hasta ahora lo mejor que tuve, hasta los 13 años. Y en el club, nada, perfecto. Bien, bien, estuvo buena. Hicimos ahí unas, creo que fueron 3 o 4 fotos que quedaron muy bien. Sí, yo creo que va a quedar muy bueno lo que vayan a sacar, lo que vayan a hacer con todas estas fotos va a quedar muy bueno, porque si trabajaron seguramente así con los otros chicos, el producto va a estar genial. Seguramente le va a quedar un gran recuerdo a los deportistas con las imágenes que veíamos, ¿eh? Exactamente, la verdad que sí. Bueno, agradecemos nuevamente entonces a la Academia de Fotografía Craft. Muy bien. Ale, básquet, ¿cuándo retoma después de lo que va a ser el partido de hoy? ¿Cuándo retoma? Exactamente, bien que lo aclarabas. Sí. Hoy, miércoles a la noche, será el último partido del año en condición de local también. Uh-huh. Es ante Barrio Parque. Y después, a ver, la pretemporada va a dar comienzo el 3 de enero. Uh-huh. Y después se va a estar presentando recién porque es muy raro en el básquet de esta fecha, el 20 de enero. Un receso, ¿sí?, largo. Un receso largo, sí, exactamente. Por lo general ya los 10 de enero, uh-huh, como muy tarde, ya estaban en competencia. En esta, sí, oportunidad, el 20 de enero será la próxima presentación de Unión. Muy bien. Promoción de plateas para lo que queda del campeonato, ¿no? Para los 7 partidos que se vienen en el 2017. Exactamente, 7 partidos que quedan de local, incluido el clásico en la segunda fecha del año. La oficina de socios largó una promoción para los pocos lugares que quedan en las distintas sectores de platea. Es un stock limitado, por eso le decimos al socio que está interesado que no demore en acercarse a la oficina de socios para averiguar o para concretar la compra. Así es, entonces, bueno, ahí mientras vemos la placa con los precios, con esta bonificación, hay muy buenos beneficios para los distintos sectores, y también se mantiene por ahí el beneficio que se había hecho a principio de la temporada, claro, donde se le da un 50% de descuento a los familiares, digamos, en algunos sectores. ¿Sí? Muy bien. Para los 7 partidos, bueno, recordemos, para lo que resta en condición de local, lo que va a ser este campeonato, seguramente ya después, desde junio del 2017, se trabajará nuevamente en una temporada anual. Exactamente. Bueno, Alejandra, nos vemos el año que viene. Así es, bueno, ¿qué? No, bueno, tenemos una despedida, ¿no? Sí, el 29 estamos sin cámaras. Exacto. Están todos invitados. No. Hacemos en Donald Trump. Exacto. No. Claro. El 29 va a ser nuestra despedida. Y con la grata presencia de nuestra querida compañera Laura Cóceres. Exactamente. Se estiró la despedida por Laurita. Si estás viendo a Laurita. Sí, el 29. Vení y golpea con los pies. Por favor. Mínimo. Bueno, muy bien, pero así con la gente, por supuesto, despedirlos personalmente yo, porque ya no estaré en el próximo bloque. Hasta el 2017. Sí, es febrero, seguramente será. Exacto. Dale. ¿Vamos al corte? Fruta Fiel siempre te acompaña. Panadería, confitería y sandwichería La Internacional. Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional, Blas Parera 8600. ¿Estás buscando cielo rasos? Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Sin costo de mantenimiento y con una excelente aislación termoacústica. Cielo rasos de PVC Tecnoperfil.
Encontranos en Gobernador Vera 4057 o ingresá en www.tecnoperfil.com.ar. El Fogón Asador Criollo, asado a la estaca, empanadas salteñas, comidas tradicionales, estacionamiento privado. 4 de enero, 4350 en Santo Tomé. Teléfonos para reservas 475-4228 y 155-134573. Cerrajería Lito. Su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería. Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156-131-085.